Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a couple of seconds. Just to tell you, solo comentarles, pues que. Yeah, this is the class, number 12, número 12. After this, we have 8 classes. 8 clases después de esta. And we're about to finish. Ya casi estamos para terminar. Prácticamente semana y media. Okay, so this is really good. We are supposed to finish. Estamos en teoría finalizando el otro viernes, de este viernes al otro. Okay, so that's part of good news, parte de las buenas noticias que tenemos pues para esta clase. So let's listen to you, Janet. Good evening. Hi. How are you tonight? ¿Cómo estamos? Fantástico. Fantastic. Okay, that's really good. We have also Ceci. Good evening, Ceci. Good evening, teacher. How are you tonight? Perfect. You're perfect. Okay, very, very nice. We have also Ivania. Hello, Ivania. Hello, teacher. Good evening. How was your Tuesday? ¿Cómo estuvo tu martes? Good. Good. Normal. Yeah. Yeah. Okay, that's good. Yeah, it's part of the normal things on Tuesday, parte de las, pues, de lo normal de el martes. We have also Miguel. Good evening, Miguel. How are you tonight? ¿Cómo estás? Hi, teacher. I'm fine. You're Fantastic. fine. Okay, fine. Fantastic. Good one. Okay, we have some speaking activities that are very interesting for tonight. Tenemos pues algunas actividades orales un poco interesantes. Okay. Let's see what do we have here. We have also Edwin. Good evening, Edwin. Good Hi. evening, teacher. Everything okay? Everything Awesome. well, okay, very nice, awesome. Thanks. Yeah, you're welcome. Remember that Tuesday it is closest to Saturday than Monday. Quieras o no, el martes estamos más cerca del sábado, que es como que si fuese el lunes. So, let's be positive, vamos a ser positivos. And we're going to start this class, okay? But first, I need you to tell me, necesito que me digan, okay? How much do you take from home to your job? Okay, remember that we have traffic jams, tenemos algunos, pues, quieras o no, tenemos tráfico, tenemos embotellamiento, we have problems with some semaphores, problemas con, incluso con algunos semáforos. I don't know if you have noticed, but some traffic light o semáforo, they spend too much time, a veces como que se tardan más en ciertas arterias, okay, so well. We're going to check this in a moment. And no sin antes darle una pequeña, un pequeño repaso, una pequeña retroalimentación a eso. Remember, we were like studying the areas or departments in a company, algunas áreas o departamentos en una compañía o una empresa. Human resources, ya sabemos que es human resources, finance, ¿verdad? Que se escribe finance, pero se pronuncia finance. Marketing, we have sales, maintenance, service, manufacturing, procurement, supply chain, entre otros. También estuvimos estudiando, we were studying production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Recordando siempre que producción es el tema ya de manufactura, research and development es el departamento que investiga, ¿verdad? Y bueno, también el área de diseño de nuevos productos. Purchasing, que es compras. Marketing, que es mercadeo. Very, very important. Here we have human resources, que es recursos humanos. Accounting and finance, que es contabilidad y finanzas. And obviously, we also studied this. También estudiamos eso, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un momento. Information questions. How, what, when, where, who, why. Okay? And I'm going to ask you, y le voy a preguntar a algunos de ustedes,
A ver si se acuerdan, ¿ok? Let's listen to Melvin. Tell me, Melvin, what word you remember? ¿Qué palabras de esas te recuerdas? De acuerdo al significado, related to the meaning. When, What is cuando. when? Ok, thank you. When is, ok. ¿Cuándo? Thank you. What about Miguel? Do you remember one? ¿Te recuerdas de una de estas? Oui, ¿por qué? Why? Ok, why. Why? Why? ¿Por qué? Thank you. Ceci, what about you? Good evening. Good evening. Ok, ¿de cuál te acuerdas? Tell me one that you remember. ¿Quién? I'm sorry. ¿Quién? ¿Cómo se dice Who? Quién? Who, yes. Who? Thank you. What about Cari? Good evening, Cari. Good evening, teacher. Okay. Tell me one that you're... Where? Okay, what is where? Donde? Thank you. That's easy, Donde. Right? Very nice. We have also Janet. Okay, Janet, what about you? Who is taken? Ya tomaron who. What? What? Easy. ¿Qué significa what? Yeah, right? And what about Edwin? What about how? What's the meaning of how? How is como. Okay, como. Thank you. Very nice. Muy bien, ya que estamos la mayoría acá, necesito que... pues me comenten esto. How much do you take from home to your job? Me refiero a cuánto toman, how much time, cuánto tiempo. Vamos a agregarle el time para que no tengamos problemas. How much time do you take from home to your job? ¿Cuánto hacen desde sus casas al trabajo? Okay. So you take me 30 minutes, 1 hour, 2 hours. 1 hour and 30 minutes, okay? Depends on you. Remember that this is really relative. Eso es muy relativo. Depends on the location of your house. Depende de la ubicación de su casa. Some people are very, well, some people are blessed. Hay mucha gente que está bendecida, que vive cerca del trabajo. But there are a lot of people that they live far, far away. Ellos viven muy, muy lejos, como el reino de Shrek, la dos creo que es, far, far away, muy, muy lejos, aunque ellos dicen muy, muy lejano. Ok, so let's listen to some of your opinions, and remember to say hi, hello, present, good evening. And we're going to start with Adilio, is not here, no está aquí Adilio. But we have Iris. Ok, Iris. Hi. Hello. Okay. ¿Cuánto tiempo? How much time? One hour. 1 hour. Okay. Thank you. Okay. 1 hour. What about Ceci? Hi. Hi, teacher. Hello there. How much time? ¿Cuánto tiempo? 2 hours. 2 hours. Oh, come on. You are winning. Va ganando. Okay, what about Christy? Are you there, Christy? ¿Está por ahí? Good evening, teacher. 5 minutes. What? 5 minutes? Come on, vos vas ganando, you are winning, pero ¿de qué hace menos tiempo? Creo que vivía ahí. You live in the company, vivían ahí en el trabajo. Okay, Christy. Thank you. Edwin, what about you? Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. And now 45 minutes in normal time. But the last year I traveled to Cojutepec Agency. Oh, wow. Around 1 or 1.5 hour. 1.5. Okay, yes. But well, now in normal time 45 or 1 hour. Yeah, you're lucky, suertudo, yeah, 40 minutes, it's like acceptable, es muy aceptable, acceptable 40 minutes, okay. Okay, thank you. Frank, good evening, I don't know if you're there. Good evening, teacher. Hello, Frank, what about you? How much time, cuánto tiempo?
2 hours. Okay, similar to Ceci, right? 2 hours, okay? Gabriela, thank you, Frank. Okay, Gabriela, good evening. More or less 30 minutes. Okay, good evening, hello. More or less 30 minutes, 30. Yeah, very acceptable, muy aceptable. 30 minutes is like really good. Uno no se queja. That's like, okay. Ivania, hi. Hi, good evening, teacher. 1 hour, maybe okay. More. 1 hour or maybe more, but not less. Quizás más, pero no menos. Okay, that's the problem, right? Okay, thank you. Jackie, good evening. Are you there? Good evening, teachers and everybody. Often 1 hour, others 50 minutes. Okay, 15. Okay. Often, I mean, seguido, a menudo, 1 hour, yeah, really good. What about, well, but you would like to be less, te gustaría que fuera menos, right? Of course. What about Jose, are you there? Well, Jose is not here. Cari, good evening. Good evening. Okay, did tell us. 15. Okay, okay, I'm sorry. 15 or 50? 15. Ah, 15, 15. Nice. Yeah. Wow, very, very acceptable. You are the second place after Christy. Yeah, you are winning as well. Katy, Katherine Paola. Te vi por ahí, Pao. Hi, good evening. Good evening. 2 hours. Oh, wow, 2 hours. Okay, thank you. Okay, 2 hours. And what about May? Hi, good evening. Good evening. 1 hour. 1 hour, okay. Mm-hmm. Yeah, thank you. Melvin, hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Usually 45 minutes. Okay, usually 45 minutes. Kind of acceptable. Algo aceptable, yeah. That's it. Thank you. What about Miguel? Hello, my friend. Hi, teacher. 10 minutes. Okay, I'm sorry, Miguel. Could you repeat, please? ¿Podría repetir? 10 minutes. Oh, nice. 10 minutes. You are in the second place now. And Cari is in third place. Ya estás en el segundo lugar. Cari ya en el tercero. Lo siento, Cari. Okay, so that's it. 10 minutes. It's really, really nice. Okay, Walter. No, Walter, by now. Por el momento, no. Xiomara, I don't know if Xiomara is here. Yes, right, Xiomara? Hi, maestro. Hi, teacher. Good evening. Good evening, okay. 8 minutes. I'm sorry, 8 minutes. Yes. Wow, now you are in the second place. I'm sorry, Miguel, bye-bye. Te ganó Xiomara. 8 minutes por 2 minutos, okay? Good. Really, really good. Thank you. Janet? Hi. Hi. 4 or 5 minutes. Come on. 4. ¿Verdad que usted vive en su trabajo? You live in your job, right? ¿Cómo es posible que te tardes 4? No, come on. 4 minutes. No. Come on. Okay, Janet. 4 minutes. Now you are winning. ¿Qué me había dicho? 5. Christy me había dicho 5. Ahora tú le vas ganando 4, 5, 4, 5. Ok, Yesenia, are you there? Ok, Jesse, oyente por el momento. Ok, Beatriz, I don't know if Bea is here, I guess. Hello, good evening, teacher. Good evening. Usually 20 minutes. 20 minutes. Ah, but it's still good. Aún es bastante bueno. Te escucho ronquita, Bea. Sí, andamos enfermas, de hecho. Ok. Estás desarrollando la voz.
Okay, good. Sí, dice Pau, son los favoritos de Dios. Yes, God has his favorites. Dios tiene sus favoritos. I know, you know. Todos lo sabemos, right? Okay. Miguel, que te dé pena. A veces trabajo desde casa y dice, no, nah, Miguel, come on. Possible. Okay, look at this. Unfortunately, in El Salvador, we get accustomed. A veces nos acostumbramos a cosas buenas o cosas malas. Acostumbrarse dice así. Get accustomed. O también podemos decir get used to. A mí me gusta más get used to. Pero también get accustomed es como acostumbrar. Get accustomed, acostumbrar, ¿verdad? Aunque se escribe acostumbre, ¿verdad? Pero get accustomed es como acostumbrarse, get used to, acostumbrarse. So, nowadays, we get accustomed to traffic jams. 1 hour in traffic or more than 1 hour. A veces ya nos acostumbramos a estar más de 1 hora en un tráfico. 40 minutos. And if you compare to 5 years ago or 8 years ago, it was very different. Hace 8 años era muy diferente. Hace 5 años, even 5 years, it was kind of different. Always traffic, siempre tráfico, but now it's, well, it's horrible. Definitivamente terrible. Okay. We have, again, this. Tenemos estas 5 palabras súper importantes. Who, why, what, where, when. Y aquí falta otra palabra. Quiero que la anoten. La palabra which, que significa cuál. Por ejemplo. I'm sorry. Which car do you prefer? Cuando hay 2 opciones, which car do you prefer? ¿Qué carro prefieres? O cuando dices, which pupusas do you prefer? ¿Qué pupusas prefieres? Rice or corn? Arroz o maíz. Entonces, normalmente cuando tenemos 2 opciones, utilizamos which, que significa cuál. Aunque también what significa cuál, pero which significa cuando les presentan 2 opciones. Ok, which one? ¿Cuál? Okay. So, that's it. And here we have, ¿verdad? Who es para persona, what es para información, why es para alguna razón, ¿ok? Cuando les van a reclamar o algo, dime por qué, tell me why, ¿por qué? Tenemos where, que es acerca de un lugar, y when es con respecto al tiempo. Ok. Continuamos. And here we have this. What mythical creature would you like to see? ¿Qué criatura mítica le gustaría ver? Okay, it's a very interesting, interesting question. So let's listen to some of you. What about Jackie? A ver, Jackie. Criatura mítica. Can be from books. Puede ser de los libros. Puede ser tomada de movies, taken from movies, from books, from Bible, from anecdotes, legend, leyenda, lo que sea. The jellyfish. Okay. Te voy a anotar aquí. The jellyfish. Okay. Really good. Very nice. What about Cari? I would like to see prawns. Okay, what kind? ¿De qué tipo? Porque, because we have dragons from different movies or books. ¿Hay uno en especial? Dragon in the movie Harry Potter. Okay. Okay, from Harry Potter. Okay. Yeah. I don't know what kind. Okay, from Harry Potter. Okay. Jackie mentioned jellyfish, medusa, de la mitología griega. Jackie, it was like a woman with snakes instead of hair, serpientes en lugar de cabello. And if you look at her, you became stone, te convertías en piedra, right? Okay, so that's it. Thank you. Yeah, very interesting. Of course, very interesting. Jackie and Cari, like a dragon from Harry Potter. Yeah, because
We have dragons in Lord of the Rings. We have dragons in Game of Thrones. So there are different types of dragon. Okay. ¿Cómo entrenar tu dragón? Es otro tipo. Okay. ¿Verdad? En Shrek sale una dragona. So very, very different. Janet, and then we go with Melvin. Okay, Janet, what about you? I would like to see a dragon. Game of Thrones. Okay, you would like to see a dragon from Game of Thrones? Game of Thrones. Okay, yeah. Very nice. Which one? We have Drogon, we have Rhaegar, we have... Dragon. Okay. Dragon. Yeah, we have even House of Dragon, more dragons here. Thank you, Janet, Melvin. And then Miguel. I'd like to see Megalodon. Okay, Megalodon. Ya que vienen la lluvia, vas a ver... No, come on. Yeah, Megalodon is like the biggest shark, ¿verdad? El, supuestamente es el tiburón más grande, ¿ya? Yeah? The biggest shark, yeah. Okay, thank you. Sí, que me recordé de un meme. Megalodon en otros lugares en el país, ya. Yeah. Espero que se estén abrigando bien por las lluvias. Thank you, Miguel. Hey, sharks. I guess it's the oldest animal in the world. Creo que es el animal más antiguo del mundo, viviente. Okay, we go with, who else? Maida and Pau. Los cuatro monstruos divinos. Four divine monsters. I don't know what is that, no sé qué. From the Bible? ¿Es tomado de la Biblia o de algún cuento? Mitología japonesa. Ah, Japanese mythology. Really. Ah, los cuatro, quiero ver, los cuatro monstruos divinos de Japón. Okay, primera vez, first time that I listen to that, que escucho eso, but I'm going to look for it, lo voy a buscar. Okay, buenísimo, muy buena historia, okay. Yes. Okay, I like stories, me gustan las historias, thank you, May. Okay, we go now with Pao and then Edwin. I like to see mitología griega. Creo que es mythology. Greek mythology. ¿Cómo es la palabra, teacher? Okay, Greek mythology. Greek mythology. Okay. Ajá. Yeah. Uh-huh. ¿Cuál? ¿Cuál de todo? Hay un montón. La de la el Poseidón. El dios. Yes, it's the god of the seas, el dios de los mares. Yes, uh-huh. Poseidon. Yeah. Okay. You'll have to see. Okay, very nice. Thank you. Oh, good. And what about Edwin? And we go after Edwin, we go with Gabriela. Teacher, I would like to see a creature in Greek mythology. Is Pegasus, because the horse is one of my favorite animals, but yeah. I would like to see a horse with wings. Yeah, it's very amazing. Pegasus, yes. Yes, I guess because they have the other horse, very famous, is unicorn, but Pegasus is like very, I don't know, it's like very famous because that horse can fly, puede volar. I imagine so in the Holy Bible mentioned a horse with wings. Wings, really? Yes. I didn't know. I'm going to look for that. I have no. Words. Sorry. No. It's without wings. Only without horses. Wings. Like yes, horse. Without horse. Like horse. Ya me están mandando a leer. Okay, but yeah, horses are very important in history and mythology. Thank you, Edwin. Very nice. Gabriela? I don't know if Gabriela is ready. Lo siento, teacher. No problem. I would like to see the Gorgons. Could you repeat, please?
the... I would like to see the Gorgons. Siempre Greek mythology, así se les llamaba como a las personas que eran como Medusa, que tenían esa parte de entre belleza y maldad y que podían hacer de piedra a las personas. Ok, another homework, otra tarea. I'm going to look for that. Se escucha interesante. It sounds interesting. Thank you. And we go with Ceci. I would like to see Phoenix. Yeah, Phoenix. Phoenix is the bird that can't die. No puede morir because it is supposed that dies, but then reverts, revive. ¿Verdad? Resurge from the ashes, de las cenizas. Ok, thank you. Cuando hablan de Pegasus en Phoenix, me recuerda Saint Seiya, Caballero del Zodiaco. Ok, thank you very much. And now we're going to have a worksheet. Vamos a tener un poco de trabajo, un poquitín de trabajo con estos verbos. Ok, for this we're going to apply different rules. Vamos a... Yes, Jackie, hello there. Una pregunta, la respuesta que teníamos que dar a la pregunta que acabamos de responder, en la frase que está la apóstrofe es la abreviación de I would. Ah, yeah. Okay. Si pueden decir I would like to see, o también pueden decir I'd. Mucha gente, yeah, and that's very common, the contractions, las contracciones son más comunes, so I'd like to see, I'd like to see. La D se escucha un poquito, pero ahí está. I'd like to see. Yeah, Jackie, you can say. Gracias. En lugar de, you're welcome. En lugar de eso, ustedes pueden decir, I'd like some pizza. Me gustaría algo de pizza. I'd like some coffee. I'd like. Entonces, en lugar de decir, I would like, I'd like. Y se traduce a, me gustaría. So that's it. Yeah, two forms. You can use it. So, we're going to use... the rule for the third person, la regla para las terceras personas, que es esta, ok. You already know you are experts, ya son expertos en eso ustedes, ok. Remember, for third person, we have three cases, tenemos tres casos. Uno donde solo le agregamos la S. Other, when we add ES, la otra es donde le agregamos ES. Y la otra es cuando le agregamos IES. Hay excepciones cuando terminan con Y, que le agregamos eso cuando una vocal va antes de la Y, como play, say, pray. Normalmente en estos casos va la A antes de la Y. Cuando vean la A antes de la Y, entonces solo le agregamos eso. ¿Ok? So, we're going to check these verbs. Vamos a revisar estos verbos. Y les sugiero que tomen en cuenta dos o tres verbos por si se lo ganan, porque sucede que a veces uno quiere decir un verbo y de repente, oh, me lo ganaron. Ok, les doy un par de segundos para que lo elijan y luego consulto. Okay, let's see some volunteers. Hay varios verbos. Y si nos vamos a fijar, we're going to look to the last letters, las últimas letras hay que fijarnos. Basándose en eso, podemos saber si le vamos a agregar S, E-S o I-E-S. Okay, Janet, you go, my friend. What? Which one? Watch. Watch, okay. Watch, 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 watch. Aquí está. Watch. I'm sorry. Oh, mm-hmm. Watches, yeah. Thank you. Edwin? Cry. Okay. Cries. Okay, yes. Yes, cries. Very nice, yeah. No, simple. No. Cry. I'm sorry. Permítame.
Yes, I it's see. The last in the first column. Yes. Okay. And solo permítame. I'm sorry, estoy estornudando en martes. Mala señal. Okay, I'm sorry. Yes, creo que necesito lente. Thank you, Edwin. Nice, Chris. Welcome. And we go, Iris. Okay, Iris. Kiss. Okay. Yeah, kiss. De hecho, no sé si hay una marca de chocolates, Kisses. No sé si es o yes, Kisses. Okay. Yes, Kisses is very famous, right? Chocolate. Thank you. Okay, we go now with Gary. Go and go. Okay. Go. Okay. Ajá, se escribe goes, mm-hmm. aunque se pronuncia goes. Mm-hmm. But that's correct, Gary. Very nice. Gabriela and then Ceci. No sé si estoy en lo correcto, pero carries. Yeah. Yes, carries. Mm-hmm. Thank you. Very good, Gabriela. Ceci. Drive. Drive. Okay. Sería drives, pero igual sí lleva la S. Thank you. Okay, what about Jackie and Pau? Intentemos. Teaches. Teaches, se dice. Se escucha como pitches, de la canción de Bowser. Yes, que dice pitches. Thank you. Very nice. Pau, and then Ivania, que ha estado tímida ahora. Okay, Pau. Watches. Okay. What? Sería watches, ¿verdad? Mm-hmm. Ajá, porque yes. La otra es watches. Thank you. Mm-hmm. Okay, very nice. We go with Ivania, me parece, ¿verdad? Okay, Ivania. Yep. Bueno, si no está Ivania, no, ahorita no está disponible Ivania. Vamos con Beatriz and then Melvin. Sería enjoys. Se agregaría la S. Okay, sí, enjoys, ajá, solo lo que tú dices, solo agrega la esa, okay, thank you, okay, and we go with Melvin, and then we go with, let me see, okay, Melvin, likes, okay, likes, yes, thank you, Melvin, likes. What about Miguel? Drive. Okay. Play, ¿verdad? No. Play. Play, ya. Yeah. ¿Cómo sería entonces? ¿Verdad? Fácil. Place. Agregar una S. Es correcto. That's correct. We go now with Christy. Okay, Christy, ¿estás por ahí? And Xiomara. Okay, maybe not Christy. Si no está Christy, vamos con Xiomara. Health. Sería agregarle health, la S. ¿A cuál? Health, H-E-L-P,
Okay. Lo estoy En la buscando. primera línea, teacher. Helps. De verdad que necesito lente. Como ya me estoy asustando. Helps. Thank you. Ajá. Ya somos dos. Okay. Cansancio. Thank you, Xiomara. Very nice. What about Walter and Francisco? Hello, teacher. Hello, what? Solo agrega de la S. ¿A cuál? Hola, teacher. Sí, ¿a cuál? Flies. Ok, good. Solo que en este caso, como termina en Y, aquí sí le vamos a agregar este flies. Ok. No problem. Y nos quedarían las últimas, que son starts, starts, ¿verdad? Y mix. Y le vamos a preguntar acá a Edwin, what do you consider here, Edwin? Mix, what could be the third person form? Mixes. Yeah, mixes, thank you. Y aquí también try this, thank you. Okay. If you notice, sí, Jackie, dime. Podría poner la diapositiva donde están las terminaciones para poder tomar el screenshot, por favor. Okay, Jackie, aunque yo creo que esa imagen la envié. Que yo creo que la envié hace rato. Quizás se perdió en todas las imágenes. Sí, pero igual, te voy a acercar acá para que veas. Déjame ver. ¿Ves bien? Ok. Creo que sí se ve bien. Thank you. Ok, very nice. Bien, ya que tenemos esto, continuamos. También vimos las preguntas, ¿verdad? Se recuerdan, ¿verdad? De escribir un reporte, trabajar en el edificio azul, ¿verdad? Entonces estábamos preguntando diferentes cosas. Y pues ahora vamos a trabajar en una conversation de frequency adverbs. Recuerden que estuvimos viendo lo de los adverbios de frecuencia. La de often, usually, always, ¿verdad? Never. Y todo eso. Así que vamos a ver acá. Son, pues, adverbios. También aquí hay otros adverbios un tanto nuevos. Conversation one dice, what do you do on the weekend? ¿Qué haces el fin de semana? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from home. Usted le dice, ¿qué haces el fin de semana? Usualmente me quedo en casa, pero a veces salgo. Ah, ¿dónde vas? A veces voy a la playa, a veces voy al parque. Yo a menudo voy ahí también. ¿Alguna vez vas al lago? No, muy raro o muy raramente. Está muy lejos de casa. Number two, what do you usually have for dinner? ¿Qué tienes usualmente para la cena? Intento comer saludable, así que yo usualmente cocino vegetales. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas haces? A veces hago sopas, a veces hago frituras. Y le dice, ¿frituras? Eso no es muy saludable. Lo sé, pero no los como muy seguido. Entonces le dice en la conversation 2, what do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat often. Entonces, vamos a repasar las palabras que son un poquito complicadas. Usually, ya las sabemos. Usually, no hay problema. Stay, quedarse. Stay. La palabra but. Se parece como Batman, but. Go out, go out. Sometimes, ya conocemos, often, no es nada difícil.
Tenemos rarely, rare, como raro, raramente, rarely y far. Luego tenemos usually, que es fácil para nosotros. Healthy, saludable. Healthy, 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 healthy. Esto sí confunde. Vegetables, vegetables. ¿Verdad? Entonces, normal, a veces sí la escribo. Vegetables. Algunos dicen vegetables, pero a mí me gusta decir vegetables, vegetables. ¿Ok? Tenemos what kind. Este sí lo pueden anotar. Cuando les pregunten what kind, se refiere a qué tipo. What kind. ¿Qué tipo? What kind of stuff. ¿Qué tipo de cosas haces? Stir fry significa fritura. Luego tenemos healthy, nuevamente, y often. No hay muchas palabras nuevas ni muchas palabras tan complicadas, si se dan cuenta. Solo son poquitas, quizás rarely, vegetables, healthy, kind, stir fry. Esas nada más. Ok, I will need you to help me with the screenshot. Voy a necesitar que me ayuden con la captura con screenshot. Ok, so, a ver si me ayuda Janet o Beatriz. Ok, let's check. Ok, vamos entonces a hacer los equipos y luego les sugiero que vean en este momento si hay algunas palabras que les complican un poco. Okay, let's check. Okay. Muy bien, les vengo un momento, sí, en un momento. Okay, Walter, te envié la solicitud.
Okay, let's see some volunteers. Vamos a ver un par de voluntarios. These conversations are kind of easy, están un tanto fáciles y nos ayudan a poder mejorar el acento con el tema de preguntas. Por ejemplo, what do you do on the weekend? Oh, where do you go? O la otra podría ser, what do you usually have for dinner? Entonces, ese acento ayuda bastante. We're going to have some volunteers. Vamos a elegir a Cari, que me está viendo por otro lado. Vamos, Cari. Who was your classmate? Maida. Okay, Maida. Conversation one or two, depends on you. One. Okay. Vamos, Cari. Usted empieza. Okay. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach, sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from home. Okay, thank you. Very nice. Yes, stay. I usually stay home. Okay, thank you. We continue now. Maybe we can have the participation of Melvin. Tal vez nos ayuda Melvin and company. Who was your classmate, Melvin? Conversation number two. Number two, okay. And your partner is? Miguel. Okay, Miguel. Conversation two, please, with Melvin. Okay. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetable. Really? Really? What kind of soup do you make? Sometimes I make soup. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it often. Thank you. Very nice. Okay. Sena, what do you usually have for dinner? Dinner. Okay. Le voy a explicar algo con respecto a la sopa y el jabón. Okay. Tenemos acá. Para que tengan una idea, este es conocimiento general. Okay. Eso significa sopa. Y eso significa jabón. La sopa se pronuncia soup. Y para decir jabón, se pronuncia soap. Y yo sé que la pronunciación de soap es como la escritura de sopa. Sí, yo lo sé. Créanme, esto es un gran conflicto. Porque se pronuncia soap acá, ¿verdad? ¿Cómo se escribe sopa? Pero sopa se dice soup, ¿verdad? Ejemplo, si van a hacer pollo, por ejemplo, chicken soup. Ok, chicken soup. Por ejemplo, si te dicen, what's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, dicen soup, sopa. Pero si dicen soup, van a decir jabón. Ok. So, teacher, entonces sería en sopa lo que suprimiríamos sería la O. Uh-huh. Así es. Y se dice soup, como super, soup, ok. Entonces, uh-huh. Eso es sopa. Y para decir jabón se dice soap. Ah, oh, we need soap. We don't have it. Necesitamos jabón, ya no hay, no tenemos. Entonces, soap, ¿verdad? Que es jabón. Curioso. Bien extraño, pero así es, ok. So, this is just like a general culture, cultura general. We continue. And let's see. Here, what mythical creature would you like to see? ¿Qué criatura mítica te gustaría ver? And here we have some others. What about Christy and Iris? Okay, Christy.
I would like to see siren. Oh, yeah, sirens. Okay, good. Thank you. Good, interesting, interesting. It is, and then we go with Frank. Would like to see his unicorn. Or a centaur. Okay, yes. Very nice, yes. Centaur is half man, half horse, ¿verdad? Creo que así sería, ¿verdad? Mitad hombre, mitad caballo. Thank you. Okay, Francisco, and we go with Melvin. Okay, Frank. I would like to see the Cipitio. Yes, part of the Salvadorian legends, right? Yeah, Cipitio. Interesting. Melvin, and then we go with Xiomara. Again, teacher. Okay. I like to see Cavernicolas. Okay. Okay. Could it be? Thank you. Xiomara and Jason and Bea. I would like to see a fencing. Ah, sphinx, sphinx, mm-hmm. Okay. A sphinx. Okay, yes, I guess it's kind of, it's from Edipo, de Edipo creo que eso, ¿o no? No, es egipcia. Ah, Egyptian, es cierto, es cierto, la otra se parece al nombre, pero yeah. Thank you. Bea. I like to see big. Pie grande, como diría. Bigfoot, pie grande. Bigfoot. Oh, okay, pie grande. Okay, thank you. We continue now with information questions. Estas son preguntas de información que simplemente nos pueden ayudar y necesito que me ayuden pronunciándolos, okay? We're going to check this y lo voy a dividir por. Vamos a ver, acá estas tres me las va a pronunciar Iris y luego seguimos con Melvin. Con las otras. Ok, Melvin, Iris, comienzas. Who? Who? Who is he? Who is your best friend? Who is on the phone? Who is on the phone? ¿Quién está en el teléfono? Who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo? Thank you. Ok, Melvin, you continue with the other three. What's your last name? What's her name? What day is it today? Yeah, what day is today? Very nice. Okay, we continue. Recuerden que aquí tenemos más. We're going to continue with Francisco and then Beatriz. Okay, Francisco, you are going to say... Yeah, the three. What time is it? Yeah. What do you want to eat? Mm-hmm. When is your birthday? Okay, birthday. ¿Qué hora es? ¿Qué quieres comer? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya hemos contestado. We have already answered this. When is your birthday? Ya lo hemos contestado. Okay, we go with Bea, with the other four. Okay. When is there or there? There. Their anniversary? Anniversary. Anniversary. Why are you so happy? Why are you crying? Mm-hmm. Cry. Which do you prefer? Thank you. Okay, sí. ¿Cuándo es su aniversario? ¿Por qué estás tan feliz? Imagínense, you found out $20. Se encuentra $20 tirados. $20 ya sirve para algo. Y ustedes andan sonriendo. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Y aquí tenemos dos opciones. The red one or the blue one. El rojo o el azul. ¿Ok? Como la pastilla que le dan a Neo. Ok. Entonces aquí tenemos algo también interesante. When is their anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? Y aquí dato extra. Cuando decimos why, ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Because
Because today it's my birthday, por ejemplo. Porque está feliz, ah, porque hoy es mi cumpleaños. Ahora, dato interesante. La palabra date y también la palabra appointment, ambas significan cita. Ambas significan cita. La diferencia es que date es una cita romántica y appointment es una cita social o que la cita que tiene with your dentist, with your lawyer, with your doctor, or you have an appointment with your partners, with your boss, cita de trabajo, de dentista, pero cuando dicen date, date significa fecha, pero también significa cita romántica, okay? So that's a like a big difference, because if you were talking with your colleague, estuviste hablando con tu compañero, ah, we have an appointment, ah, tuvimos una cita de negocios. Pero si estabas hablando con tu compañero, we're talking with your partner, y le dices a alguien, ah, we had a date, tuvimos una cita. Like, what? Okay. Entonces ya, date es una cita romántica. So that's a kind of difference para que sepamos el tema de citas. E incluso there were some programs, habían programas que se llamaban blind date, cita ciegas, blind date. Okay. So this is part of this, the same vocabulary. Okay, we continue with some other questions. Tenemos más preguntas para que ustedes vengan a pronunciarlas. And here we have Jackie, and then we go with Edwin. Okay, Jackie, help me las with primeras this. Tres. Yeah, four. Four. Mm-hmm. How are you? How old are you? Yeah. How often do you exercise? Yes. What's your phone number? Thank you. Okay, Edwin, you go with the other three. What's your wife's or husband's name? Yeah. What's your pet's name? Why do you study English? Thank you. And here we have the possessive. Tenemos los posesivos. What's your wife's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Or husband's name. O la otra, what's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Okay, thank you. We go with the other. And in this case, we go with Janet, and then we go with Paul. Okay, Janet, I need you to help me with this. Where do you have lunch on weekdays? Yeah. And where do you live? Where do you live? Mm-hmm. Where do you live? How do you have By bike. Okay, thank you. ¿Verdad? Dice, ¿dónde almuerzas? Días de semana, weekdays, días de semana, weekends, fines de semana. Okay, how do you get to your job? ¿Cómo llegas a tu trabajo? By car, en carro, by bike, en ¿cómo se llama? En bicicleta. And Pau, the other two, please, las otras dos. How often do you go to the beach? Mm-hmm. How often do you exercise? Do you exercise? Okay, thank you. Exercise. Exercise, thank you. Bien, ya vieron cómo estamos haciendo, cómo tenemos estas preguntas. Fíjense bien, ¿verdad? Utilizando who, what, utilizando when, why, which, utilizando también how, y pues utilizando también where. Ok. Ahora, aquí tenemos algunas preguntas, pero estas preguntas. Le voy a explicar de esta manera. Aquí tenemos, para que no se confundan, miren. Miren, la pregunta, voy a utilizar la de you, miren. Do you walk? Estoy preguntando aquí, ¿ve? ¿Caminas? Do you walk?
Pero si pregunto, where do you walk? Estoy preguntando, ¿dónde caminas? Ahora, si pregunto, when do you walk? ¿Cuándo caminas? Entonces, la clave es solo agregarle una de esas palabras antes, pero la estructura es la misma. Ahora vamos con la siguiente. Tercera persona. Does she walk? Ella camina. Pero si le preguntamos, why does she walk? Entonces, en ese caso, why, ¿por qué ella camina? Es la misma, ¿cómo se llama? Estructura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar cualquiera, ya sea what, where, when, why, how, who, ¿verdad? Cualquiera de todas esas. Y le van a escribir el does he y el verbo que ustedes quieran. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en el chat. Dejo esto acá para que tengan una idea. ¿Ok? Esta va a ser, digamos, prácticamente el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, when does she visit? Hasta ahí. Solo quiero que hagan eso. When does she visit? Van a utilizar cualquiera de esos, ¿verdad? Ya saben varios verbos. Tienen la lista de verbos, ¿verdad? Vamos a utilizar el does. Les doy un par de segundos. Ok, creo que están haciendo muy buenas preguntas. Solo que recuerden, ojo con esto, no vamos a agregarle ese al verbo. Porque estoy viendo que algunos están agregando verbo, la S. No, el verbo es normal, como está utilizando does, ¿verdad? Así que voy a necesitar que me la lea. Ceci, vas tú. Y después Miguel, pero Miguel no me le vas a agregar este, ¿verdad? Bien. Ay, se me perdió la que yo había. Solo de la where, uh-huh. Where does she buy her shoes? Thank you. Ok, Miguel, sin with pronunciar that, la S, ¿verdad? Ok, where does he play? Why, tenés que trabajar esta porque siempre me decís we aquí, es why, ¿verdad? Why does he play? Okay, muy bien. Thank you, Frank and Melvin. Why does he cry? Mm-hmm. Thank you, Melvin and then Gabriela. Why does she dance? Muy bien, ¿por qué baila? Gaby, Gabriela, esta pregunta dice ¿cuándo ella cumple años? Pero birthday es cumpleaños, no de cumplir años.
Ajá, birthday es un sustantivo, no es un nombre, no es un verbo, perdón. Ajá, entonces podría ser when does she have, cuando ella tiene cumpleaños, algo así. Ok, sí, ajá, aquí yo sé que en español sí tiene sentido, pero en inglés no funcionaría así. Ok, o podría decir when does she y agrega otro verbo en lugar de birthday. Ok, Gaby, te voy a dar un poco de un par de segundos. Christy and then Janet, please. When does she run? Ok, Janet and Edwin. What does she do? Ok, Edwin en este caso como tiene ING, no sí. Sería así. Ajá. When sing. Does she eso? ¿Cómo why sería? Does, why does he is sing? No, sin el is. Sin el is. Ahorita no somos why does he? Why does he sing? Sing, eso. Thank you. Ok, Walter y Karina. How does play guitar? Muy bien, pero lo único que te falta es la tercera persona. He or she. Ok, de ahí lo demás está bien. Cari and Maida. Where does she work? Good. May and Jackie. Why does he work? Ok, good. Jackie and Pao. Why does she sing? Good, good. Xiomara and Iris. Ok, vaya, en este caso, lo que va con Iris, ahorita no estamos viendo las preguntas negativas, Iris, ¿verdad? Y aquí le escribiste don't en lugar de does, y el ejemplo que yo mandé es lleva does, does. Entonces sería, why does she listen to music? Así tendría que ser. Gabriela, when does he work? Muy bien. Ok, Iris, hay que tener cuidado con eso, ok? Bien, Gabriela, very nice. Ok, we continue now. Let's see, y vamos con eso. Ya que vimos esas oraciones, eso no nos va a parecer nada difícil. Fíjense bien. Tenemos acá, y voy a necesitar que me lean algunas oraciones acá, ok? Así que comenzamos con Gabriela and then Iris. Ok, Gabriela, please help me. Me vas a ayudar con esto. Pregunta y respuesta, ok. Ok, what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Yeah, thank you. ¿Qué hace ella los sábados y los domingos? Ella visita otras compañías y tiene reuniones. Ok, we go with Iris and then we go with Janet. Where did he go on Thursday afternoon? To the company headquarters. Sí, dice, ¿dónde va ella los martes en la tarde? ¿Dónde va él? Él va a las oficinas centrales de la compañía. Cuando decimos headquarters, es oficina central. Vamos con Janet, and then we go with Edwin. Okay, which department does our boss supervise? Our boss supervise their marketing department. Ajá. ¿Cuál? Fíjense bien, ¿cuál departamento supervisa nuestro jefe, verdad? Nuestro jefe supervisa el departamento de mercadeo. Okay. Edwin, what time? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Yeah, good, good, good. Vamos bien. Bien, solo nos quedan que 39 minutos de clase y ya terminamos. Ok. Tenemos que hacer estas preguntas. Fíjense bien. Solo tenemos que agregarle el does. Ahí están. Here we have the sentences. Tenemos las oraciones. El orden casi que está listo. Almost ready. Debemos de agregarle does. Está súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver, maybe we can have... Ok, Edwin, what number? Number one.
It's the order. Why does he have a meeting? Yeah. No le digo que está súper fácil, pues regalado está. Y eso, easy. Easy peasy. Thank you. Okay, Jackie. Number? Number two, mm-hmm. Where does she process the payments? Bien pronunciado. Good. Yes. Okay. Any other volunteer? Otro voluntario por acá. Que ni puse bien el signo. Okay, Pau. What number? Number three. Okay. What Ingrid? No, ah, perdón. Te falta el does. Yes. What does Ingrid do on Wednesday? Yeah. Okay. And it is number four. Number four is when that employee acquire the raw material. Yeah, acquire the raw material. Okay. Yes. Entonces, si se dan cuenta, súper fácil. Ya captamos que el does va después de la palabra what, where, ¿verdad? How, why. Ok. Easy peasy. Y seguramente esto les va a salir similar en una tarea. No sé si ya la terminaron. Si ya les salió algo así, ¿verdad? Creo que algunos van un poco adelantados. Ok. So, that's it. Para que lo captemos mejor. Thank you. Ok. Y en este caso, vamos a ver acá. Ok, le vamos a poner un poquito románticos. How do you know if someone loves you? ¿Cómo sabemos si alguien les ama? En este caso, como les decía en el ejemplo, el verbo tiene que estar en tercera persona. Veamos la primera. Tries to see me happy. Intenta. Por ejemplo, he tries to see me happy. Él intenta verme feliz. O, he feeds me, él me alimenta. She feeds me, ella me alimenta. I don't know. Depends on you. Okay? So, let's see some of you. Podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿verdad? También podemos decir, por ejemplo, it's when, ¿verdad? Podría ser. Puede ser. I'm sorry. It's when a person. Y ahí pueden decir el verbo en tercera persona. Es cuando una persona, ¿qué? Es cuando un hombre, it's when a man, it's when a woman. Y dicen el verbo. Ok. So that's it. Volunteers, expertos y expertas. Hoy sí voy a aprender bastante de ustedes. Ok. Tell me. Frank and Iris. Wow, salieron los primeros. Ceci. I'm going to take notes. Voy a tomar apuntes. Okay, Frank, you are number one and then Iris. Okay. It's when I feel down or sick. My wife take care of me, cook my favorite soup or food and try to make me feel better. She always worries about me. Okay, very nice. I like that answer. When I feel down, cuando me siento decaído, my wife takes care, me cuida. My wife cocina, okay? Something that you like. Thank you. Very good answer. Okay, Iris and Ceci. It's frequent with message. Okay, no te escucho bien, I'm sorry. It's, el audio, no te escuchamos. Ajá.
Is frequent with messages? Messages? No capto esa palabra. Messages. Ah, messages. Okay, yes, when a person gives, okay, a message. Okay, that's a good detail. Es un buen detalle. Frequent with care about you. Okay, cares about. Cuida, se preocupa. Thank you. Ceci and Edwin. Is when a person makes you feel special and respected. Makes you feel special, eh? Yeah, respectful. Thank you. Edwin. When she smiles with my jokes, she shares time with me. Good. Times of quality. Oh, yes. Okay. With me and when she is funny. When she's funny. Okay, good. Very good answers. Ceci says when a person respects. I agree. Totally agree. Edwin says, shares quality time, tiempo de calidad. Okay, when the person smiles of your jokes. Okay, that's really interesting and good. Okay, we're going to listen to May, que veo que está pensando y pensando de tantas cosas, ¿sabe? A lot of things she knows. And then we go with Janet, que está seria. Okay, May. Is when a person... Works for you? Works, trabaja. No, preocupar, worry. Ah, worries. Uh-huh. Okay, el verbo, ajá, es worry. Entonces, en tercera persona, worries. Yes, when a person worries for you. Yes, very important. Thank you, May. Okay, Janet. ¿Dónde está la experta? Okay, Janet, please. When a man loves you, there is always time for you. Important. Always time. A person gives you time. That's something very, very important in life. Okay. Thank you. And let's see. Two more. Not the two more, sino que two more. Dos más. Jackie and Frank. I know Frank for the primero. Jackie and Cari. Okay, Jackie, tell us. No estoy lista aún. Come on, Jackie. Tú sabes mucho. Okay, I'm going to give you time. Te daré tiempo. Cari, and then we go with Pau. It's when a person cares about your safety. Your safety, seguridad. Okay, yes. I totally agree. And Pao, please. It's when a person helps you when you need it most. Yes, helps you when you need it. Sometimes we really need help. Necesitamos ayuda. So that person is there. Ahí está esa persona. Always there. Thank you. Okay, we continue later. Continuamos después. With this, ya veo que nos estamos inspirando. So, in this case, we have this worksheet. Tenemos esta worksheet aquí. Solo vamos a escribir dos cosas. Okay. O escribimos do. O escribimos does. Cualquiera de las dos, ¿ok? O escribimos do o escribimos does. Depends on you, depende de ustedes, porque son preguntas cerradas, ¿ok? So I'm going to give you a couple of seconds, le doy un par de segundos, véanlos y luego lo completamos. Y vamos a comenzar con Gaby, pero le voy a dar un par de segundos más y luego, tranquila Gaby, te voy a dar tiempo, ¿ok? Le doy un par de segundos para que analicen sus dos o tres preguntas. La regué, dice Gaby. Les daré tiempo, les daré tiempo.
Ok, let's see. Vamos a ver qué tenemos por acá. Gaby. Yes. What number? Do number four. Okay. Do I have any string? Yeah. Do I have any string? ¿Tengo alguna cuerda? Do I have any string? Okay, thank you. And we go with Edwin and Cari. Number seven. Does my father have any paper clips? Yeah, that's my father. So, hablando de tercera persona, él. Thank you. Cari and Janet. Number two. Mm-hmm. Do they have any paint brushes? Definitely. Good. Y se dan cuenta que paint brushes es como brocha, ¿verdad? Para pintar. Pero no es necesario saber qué significa paint brushes si queremos agregar do or does, porque sabemos que they no es tercera persona. So, obviously, we're going to use do. La magia del inglés. Thank you, Cari. Janet and Pau. Number nine. Nine, yeah. Does? Mm-hmm. Does he have any crackets? Thank you. Very nice. Pau and Iris. Number five. Okay, five. Do my mother and my sister have long hair? Yeah. ¿Tienen mi mamá y mi hermana cabello largo? Okay. Y aquí viene algo bien curioso. Si solo fuera my mother, sería tercera persona y utilizo does. Si solo hablara de mi hermana, my sister does. But we have two persons, two people. Tenemos dos personas ahí. Entonces, plural sería you. Thank you. Ok, Iris and Ceci. Number six. Mm-hmm. Did you have any telecom? Yeah. Yes, that is... Ya tenemos bien claro, cuando está en you, do you, ok, yes. And Ceci. Number one. Yeah. Does he have any group? Ok, solo que se pronuncia does, pero sí. Esa es la correcta, yes, does. Ok, so now maybe we can have some other participations. Y vamos a tener acá, en este caso, a Melvin que nos ayude. Y a ver si nos puede ayudar también Christy. Ok, Melvin. Number three. Yep. Do we have any paint? Yes. Ok, good. Christy, can you help me, please? Number eight or number ten. And then Walter. Hey. Mm-hmm. Does my brother have any magnets? No sé cómo se pronuncia magnets. Magnets, yes. Magnets, yeah, that's it. Thank you, Walter. Please, number 10. Hi, teacher. Do I have a ribbon? Yeah, thank you. Ahora aquí viene un punto interesante. Thank you, Walter. Podemos agregar otras palabras. Estas son preguntas cerradas, closed question. The answer will be only yes or no. La respuesta solo son sí o no. Pero si le agregamos otro tipo de palabra, entonces la pregunta se hace abierta. Por ejemplo, y dice, tengo una cuerda, pero si le agrego la palabra where, sería, ¿dónde tengo una cuerda? Vamos a la siguiente. Igual aquí. Do we have any paint? ¿Tenemos pintura? Where do we have any paint? ¿Dónde tenemos pintura? Entonces, la primera pregunta era, ¿tenemos pintura? La respuesta es yes or no, pero si preguntamos where, ¿dónde tenemos la pintura? Es, en la casa, en la bodega, en, no sé, en el trabajo, y así sucesivamente. Podemos agregar what, where, dependiendo de lo que queremos preguntar. When, how, why, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? My mother and sister have long hair. Mi hermana y mi mamá tienen cabello largo. Why? ¿Por qué tienen cabello largo? So,
in that order, we can have different questions, podemos tener diferentes preguntas y ya conocemos el qué, la estructura. Okay? We're going to have this. Let me check this. Okay, we're going to have this. Vamos a tener esta conversation. Aquí tenemos una conversación entre Kevin y Walter. Y quiero que noten algo. In this case, we are taking now questions. Ya estamos viendo preguntas. Miren, what does? What time does? When does he have? ¿Verdad? What do you have to do? Entonces, estas son preguntas que nosotros ya las entendemos. We already know them. Ya las conocemos. They are not strange. No son extrañas para nosotros. Bien, veamos al inicio. Kevin dice, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? ¿Verdad? No, we. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Entonces, acá tenemos la conversación entre Kevin y Albert, dice de la siguiente manera. ¿Qué tienes que hacer el jueves? Solo revisar la producción para el nuevo producto y escribir un reporte sobre eso. ¿Por qué? Porque necesito que alguien me ayude a mover algunas cajas. ¿Puedes hacerme un favor? Seguro. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? No estoy seguro. ¿A qué hora finaliza su trabajo el jueves? ¿O cuándo tiene tiempo libre? Ok, we're going to check the strange words. Aquí es just, como Justin, pero sin el in, just. Ok, este es need. Tenemos favor. Este es sure. Y aquí está. Esas son las palabras complicaditas, ¿verdad? Just, como Justin, need, favor, y la palabra sure. Okay. Maybe we can have some screenshot. Practicamos, solo nos quedan 22 minutos para finalizar la clase. And we're going to practice. Después de la práctica, vamos y a ver si Bea nos colabora o Janet, please send in this conversation. Solo haremos la conversación, una actividad más en una worksheet. Tal vez Janet, ¿me colaboras? O Bea, please. Y voy a comenzar a hacer los equipos para que practiquemos con, pues, tengamos variedad. Okay, see you in a moment. Lo veo en unos momentos. Thank you. Okay, I need you to send. Necesito que envíe, acepten la solicitud. Lo veo en un par de minutos. Solo nos quedarían dos actividades and we finished. Y ya terminamos. Mm-hmm.
Ok, espero que estén aceptando las solicitudes. Perfect. Ya te la envié, Cari. Teacher.
Ok, let's see. Vamos a ver, ya estamos en la recta final. We have just 11 minutes, 11 minutos, and we are out. Ya estamos ya afuera. Some volunteers for this conversation. Vamos a tener un equipo. Volunteers for this. Si no, ya tengo a quién. Y vamos a llamar a Cari, please. Cari tiene muchos ánimos de participar con esta conversación. La ha practicado mucho. Please, Cari. La practiqué sola. ¿Sola? Es que en la sala que me mandó estaba Edwin y no recuerdo sí, quién más, que... pero la misma reunión me regresó a la sala principal. Pero yo a decirle yo que se queda, que ya le iba a tocar a ella que cambiáramos, pero ya sí. No la vi. Es que me sacó automáticamente. Salió rápido. ¿Te sacó Edwin? Bye. No, me sacó Zoom para la sala principal. Creo que son, sí, los datos, pero bueno. A ver, Cari, elige un compañero entonces. Janet, bye, Janet, te vacunaron. Hello, Janet. Bye. Ok, ¿quién comienza entonces? Ella. Ok, vamos, Janet. What do you have? Tuesday, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some help me move some books. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do today? I'm not sure. Once I does he finish the work on Thursday, or where does he has free time? Thank you. Very nice. Si se dan cuenta, poco a poco ya están generando más fluidez. Y es porque ya estamos practicando más y más. Entonces, tenemos Kevin y Albert. Las dos actividades para terminar son las siguientes. Tenemos lo siguiente acá. Read the conversation again. Circle the correct words. Bien. Hay algunas, ¿cómo se llama? Tenemos dos opciones. Do or does. Necesito que elija. ¿Ok? We're going to go for this. Let's listen to Ceci. Select one of these y tú me dices cómo sería si do or does. One is does. Okay. Number one. Léemela, por favor. What? What does Albert have to do on Thursday? Yes, thank you. Okay, Jackie. And then Pau. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Thank you. Okay, we go with Melvin and Pau. Why does Kevin need help? Yeah, thank you. And Pao, please, number three. Who do you think is going to help Kevin? Yeah. El who es who o who? Es who, así mismo. Como jugo, pero who. Es correcto, no lo pude haber dicho mejor. O como Júpiter. Okay. Es que ese lo confundo, teacher, con el how, con el H-O-W. Ah, ya, sí. Ajá, entonces por eso. How, como los indígenas apaches. How, no, ¿verdad? How, ok. Yes, entonces, en cambio ese es who. Como okay, cuando estás, who, no sé. Como la canción, who let the dogs, how, who. Ah. Entonces, aquí dice, ¿quién dejó no, la teacher, salir? Créame que nunca la canté así. Ah. Okay, but estabas invocando a un espíritu, pero who let the dogs out? Who let the dogs out? Así es. Pero esas casacitas así graciosas, pero ayudan con ciertas palabras. Okay, my dear friends, 7 minutos solo vamos con esto, súper facilísimo. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a agregar do
o vamos a agregar does en toda esta parte. Do or does va aquí. ¿Ok? Y luego tenemos los verbos que están acá. Estos verbos van a ir acá. Este verbo fácil, 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 ¿ya? Pero acá solo va a ir do or does. Ok. Volunteers. Última actividad. Ceci, what number? Number one. Ok. Do you drink mineral water? Perdón. Do you drink mineral water? Mineral water. Yeah. Do you drink mineral water? Bebes agua mineral? Thank you. Gaby and Iris. Does Nina play computer games? What number six, right? Number six. Sorry. Okay. Does Nina play? Computer yeah. game. Computer game. Thank you. Okay. Edwin, I'm sorry. Quiero ver. Iris and Edwin. Number two. Okay. Do you teacher? Ah, entonces no es la dos, es la tres. Number pero three. Pues, teacher es tercera persona, entonces sería does your teacher? Aquí está, a ver. Aquí, estos van acá, ¿verdad? Does your teacher check your homework? Ok, yeah. Edwin and Jackie. Thank you. Number nine. Ok, nine. Does Andy do the shopping? Ok, thank you. Ok, Jackie and Janet. Jackie, hello there. ¿Te me fuiste? Creo que no me escuchas, Jackie. Ok. Se me había ido el internet. Ok, no problem. Das. Number? Número? Number five. Five, yeah. Does the cat sit on the wall in the mornings? Yeah. Bingo. Thank you. Ok, Janet and Kari. Number seven. Please. Does your parents watch TV in the afternoon. Ok, very nice. Solo dos detalles. Como dice parents, sería padres. Es plural. Entonces va do. Ah. Si solo fuera parents, sí, ¿verdad? Ok. Watch, yes, I'm sorry. TV in the afternoon. Thank you. Ok, Cari. Please, and after Cari, vamos con Pau. Cari? Your grandmother answer the phone. Okay, number eight, that's your grandmother. That your grandmother answer. Okay, answer the phone. Thank you, Pau, and then Melvin. Number two. Yeah. Do Sarah and Linda feed their pets. Thank you. Melvin, what about you? Can you help me with number four, please? Do they live in the old house? Yeah. Vaya. That's it. Bingo. A veces no es necesario conocer todas las preguntas, pero sí la estructura, el orden lógico, el sentido común, algún patrón. ¿Verdad? Patrón de orden de palabras. Okay. Thank you, my friends. We're going to finish this with the attendance list. Como siempre, agradeciendo que no se desconecten hasta que he terminado con todos, ¿verdad? Para mayor orden. Let's see. Ayer se quedó, si no me equivoco, Jackie. ¿Verdad que ayer te quedaste, Jackie? Ok. Vamos ahora con Cari. Ok, Cari. Te quedas ahora un momento, son un par de minutos. Ok, digan hi, hello, good evening, ¿verdad? Cuando lo llame. Adilio no está, así que Iris and Ceci. Good night. Bye-bye.
Good night, teacher. Thank you, Christy and Edwin. Hello, teacher. Thank you. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, alguien se desconectó ya, se dan cuenta. Las indicaciones cuestan a veces. Okay, Frank, Gabriela. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, my friend. Gabriela, Jackie, and José Ernesto. Good night, teacher. Good night. Okay, Cari, Paola. Good night, teacher. Thank you. Cari, Paola. Okay, very nice. Good. Maida and Melvin. Good evening. Good evening. Bye-bye. Melvin, Miguel. Okay. Goodbye. Bye, my friend. Bye, teacher. Bye-bye. Mel, Miguel, Walter, Xiomara. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, Janet, teacher. Beatriz. Bye-bye, teacher. Okay, bye, my friends. Cuídense. Mañana seguimos con lo que no me dijeron la segunda speaking activity porque nos comió el tiempo. Bye-bye. Descansen. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Vaya, Cari. Esto pasa rápido, ni vas a sentir el tiempo, es bastante corto, ¿ok? Pero este tiempo normalmente es para dudas, comentarios sobre alguna estructura gramatical, vocabulario, conversación, ¿querés que te vuelva a explicar algo, que te tenés dudas? Preguntas por la plataforma, tú me dices. Creo que todo lo que hemos visto, lo único que me cuesta un poquito es cuando usamos los verbos en tercera persona. No, okay. Bueno, se me olvida como en qué terminación tengo que agregarle en ese o solamente ese. Ok. Ese, la, con la de la IS, ¿te cuesta un poquito? Déjame ver entonces acá. Tengo otro material, pero permíteme. Déjame ver. Vamos a trabajar siempre con esta imagen que tenemos acá. Entonces, ya sabemos que las terceras personas son las que necesitan principal atención, ¿verdad? Para la conjugación. O sea, en otras palabras, son las que van a ser modificadas con los verbos. Entonces, con los verbos que le agreguemos, ese no tenemos mucho problema porque son la mayoría, pero tenemos excepciones. Ejemplo, si gusta, puedes anotar esto o puedes subrayar. Cuando termina en letra S, en H, en X o en O, repito, cuando termina en letra S, en H, X, aquí aparece SH, CH, pero al final termina en H, o sea que lo importante es que termine en H, en X o en O, allí le vamos a agregar ES. ¿Ahí sí, Cari? Bien. Cuando termina en Y, le vamos a agregar IES. ¿Verdad? A excepción, y aquí viene el relajo. ¿A excepción de cuál? No te escucho, Cari. Estás hablando con tu conciencia. Creo. Tenía apagado el micrófono. Ok. Play. Yo a excepción sí. De play, porque play tiene Y, pero antes va una vocal. La mayoría de veces es la única excepción. Es la excepción, aunque también tenemos, si va una Y y va una vocal antes,
Entonces, pues, esa sería la excepción. Ahora vamos a hacer algo. ¿Y con fly? ¿El verbo volar, fly? Como solo lleva la letra Y. Ajá. No lleva una vocal antes. ¿Qué crees que vamos a hacer ahí? ¿Qué te dice tu corazón? Ahí tendríamos que agregar. Mi corazón me dice que tendría que agregar. Y es correcto, Cari. Muy okay. Bien. Así es. Entonces, vamos a ver. Déjame ver acá. Tengo esta imagen que la habíamos estado utilizando. ¿Qué te me hiciste? Permítame, es que estas imágenes, aquí está. Ok, entonces vamos a ver una lista de verbos ahorita, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es buscar alguna de esas excepciones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta lista de verbos y vamos a ver, tenemos tres casos, ¿verdad? Veamos dónde le agregamos ES. Dime un verbo. Ajá, ¿en qué debe determinar esos verbos, Cari? En S. ¿Qué más? En H, X y O. Muy bien, busquemos una con la letra S. Con S que termina en S, sería... Estoy buscando. No veo una que termine en S. Yo vi uno. Ahí está. Que se esconde. Se esconde. Ajá. Press es presionar. Ajá. Si quiero decir ella. Ajá. ¿Cómo sería entonces ahí el verbo? Sí. Ahí sería presses. She presses. She. The door. Ella presiona la puerta. Ok, un ejemplo, ¿verdad? She presses. Porque fíjate, si solo le agregamos la S, imagínate tres letras. No tiene sentido, ¿verdad? No, no, ok. Bien. ¿Qué otra letra teníamos ahí, Cari? H. Sin H. De H sí hay varias. Vamos a ver. Sí. De H podemos usar rich. Ok, rich con R está... Abajo después. Ahí. Rich, alcanzar. Muy bien. Él alcanza la manzana. Sería rich, ¿cómo sería entonces? Riches. Así se pronuncia. Sí, riches. Es como decir rich, de rico, rich, pero se escribe diferente. Entonces, he reaches the apple. Él alcanza la manzana, ¿ok? Y nos hace falta otra, ¿verdad? Tenemos una con X, pero no sé si hay un verbo que tenga. Ok. Se me esconden bastante, pero la vamos a encontrar. Déjame ver con X. Ok. Si no, te voy a dar, una. Porque no hay ni una clave. No hay acá, pero aquí te voy a dar una. El verbo fix. Significa reparar, como una canción de Coldplay que se llama Fix You. Te la recomiendo, buenísima. Entonces, fix, ajá, significa reparar. Digamos, ella repara el carro. Sí. Fixes, ¿el qué? Fixes. The car. Yeah. Easy peasy, bingo. She fixes the car. Y tenemos, ella repara el carro. Ok. Estamos en falta con la letra O. Y para la O tenemos un claro ejemplo, do. Por eso con las terceras personas decimos, does he work? Pero también tenemos el otro verbo que es go. Él va a la escuela. Vamos a ponerle Carlitos. Carlitos va a la escuela. En tercera persona.
goes to the school. Sería goes, ¿verdad? Goes to the school. ¿Hoy sí más o menos, Cari? Sí, hoy sí. Ya lo tengo hoy. Que siempre recordar en cuáles terminaciones. Sí, esa más que todo. Fíjate que donde hay más, la X solo, casi solo es fixa, casi no. Pero H, la S y la O son las más importantes. La H más que todo, porque en H tenemos watch, que es bien famoso. Tenemos wash, ¿verdad? Tenemos push. O sea, hay varios que terminan en H, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Ella mira, she watches, ¿verdad? Él lava, he washes the car. Entonces, ahí sí hay. Y la otra que tenemos que terminan en play, mira, plays. Say, says. Pray, prays. Enjoy, enjoys. Fíjate bien. Entonces, estas son las excepciones. Porque antes de la Y va una vocal, la mayoría de veces es A. Solo en una es la letra O. ¿Ya viste? Pero en el caso de fly, cry, try. Aquí tenemos try, mira aquí, try, try. Entonces, en estos casos, fry, que es freír. En caso de buy, que creo que es comprar, ¿verdad? Muy bien, Cari. Buys. Y bueno, porque va, si quieres anótalos, ajá. Porque va una U antes de la Y. Yo sé que esa regla es un poco complicada y molesto, ¿verdad? Pero ahí está. La cuestión es tener claro eso, ¿verdad? Play, says, praise, enjoys, buys. Entonces, fíjate bien, ya que tenemos esta lógica, ¿cómo sería esta palabra? No, ¿verdad? Está un poco... Ajá, exacto. Está un poco rara, ¿verdad? Entonces, eso, igual y esta, ¿verdad? No podría ser... ya, entonces, dentro del patrón o la lógica y todo eso, tú dices, no, me parece raro eso. ¿Verdad, Cari? Entonces, ¿tienes otra duda, Cari? Creo que era lo único que me dificultaba. Bien, me parece que eres una estudiante muy lista y aplicada. Espero que pues te estén gustando las clases, porque sé que es complicado tener clases después de trabajar. Yo lo entiendo totalmente, ¿verdad? Sí, es un poquito difícil porque todo el día estar trabajando y venir se siente el cansancio. Pero sí, trato de estar pendiente. Sí. Me alegra, Cari. Intento de que no se aburren ni nada porque sé que están cansados, pero ya solo nos quedan pocas clases, ¿verdad? Y después de este módulo van a ver cómo se llama un par de vacaciones. O sea, para que finalice, termine el módulo y después dan como 2 semanas, casi 3 semanas, e inicia el otro módulo, ¿verdad? Entonces, esas vacaciones caen súper, súper bien porque no tienen clases, pero sí te sugiero que aproveches las clases, porque las clases de inglés, un curso de inglés es caro. Y la modalidad que tienen, aprovechando el tema de INSAFORM, de seguro, sí, súper recomendado. Ok, Cari. Así que te felicito. Sí, para motivarte. Permítame, se está cortando un poco la señal. Dime. ¿Qué me decías? Antes de estar aquí, estaba cotizando cursos y estaban súper caros. Sí. Ahora están más caros. Sí, están súper caros. Entonces, recomiendo bastante que se aproveche esta oportunidad, aunque es cansado. Pero fíjate que antes los cursos, antes de la pandemia, casi todos eran presenciales. Entonces, después del trabajo, tenías que ir a las oficinas de inglés corporativo o de oficinas de INSAFOR. Y cuando terminaba, te ibas para tu casa. Imagínate, a las 10 de la noche. Bueno, a veces era más temprano, pero yéndote al... Sí, o era de 7 a 9, por ejemplo. Pero imagínate de 7 a las 9 irte para tu casa. Ok, es como que... El viajecito cansa.
Eso es lo que mata. Así que, bueno, motivarte, Cari. Veo que eres muy, muy lista. Vas a aprender más rápido. Yo sé. Yo he visto el progreso. Te veo más segura y eso me gusta. Ya no tenés tanta pena. Ya lo practicas. Eso es una barrera que ya estamos, pues, mejorando con todos y contigo en especial. Gracias, teacher, por su ayuda. Bueno, a la orden. Pasa feliz noche. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Sí, bye. Tengo bien,